Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de este mini curso de inferencia estadística. Seguimos revisando algunos fundamentos que nos van a hacer falta en las siguientes sesiones. Entonces, vamos hoy a hablar un poco sobre medidas de dispersión y agrupamientos de datos. Y empezar, si nos da tiempo, vamos a empezar un repasito de prueba, al menos de lo poco de los conceptos que vamos a usar en estas sesiones de la parte de prueba, ¿no? Ok. Entonces, como habíamos quedado, estas sesiones no son muy largas, entonces no nos queda más que empezar y vámonos al pizarrón. Ok, entonces ya medio habíamos empezado, hay que hacer un pequeño recordatorio, ¿no? Sobre dispersión de los datos, habíamos hablado ya de varianza y habíamos visto cómo se comportaba bajo estas transformaciones que estamos usando, que son una traslación compuesta con un escalamiento, ¿no? Entonces la varianza la definíamos como S cuadrada igual a 1 sobre n, la suma desde que i es 1 hasta n de el dato xi menos la media de todos los datos al cuadrado, ¿no? Y habíamos visto que si tomábamos y los datos transformados, yi igual a, bueno, la y son los datos yis y las yis son alguna a por xi más alguna C, ¿no? A y C constantes adecuadas, ¿no? La A distinta de cero y demás, ¿no? Entonces decíamos, pues la S, esta de aquí, pues es la S cuadrada de la X, ¿no? La S cuadrada de la Y es 1 sobre N, la suma de Y I menos Y barra al cuadrado, y la y barra ya habíamos escrito que era de una vez podemos escribir también la y, pues no es otra cosa que a x y más c y menos a y barra x barra más c, ¿no? Que ese cálculo ya lo habíamos hecho y aquí va a salir una a cuadrada, ¿no? Que no depende del índice i. Entonces esto es como a cuadrada por 1 sobre n, la suma de x y las c se van a cancelar, menos x barra menos x barra cuadrito, ¿no? Y esto sí depende de i. Y esto no es más que la varianza de las x's. Y ya, ¿no? Y habíamos visto de la desviación estándar
Lo mismo, ¿no? Que la desviación estándar la definíamos como S de los datos X igual a 1 sobre N, la suma desde que I es 1 hasta N de XI menos X barra cuadrado. Todo eso, raíz cuadrada, es decir, esto es como la raíz del S cuadrado de X, ¿no? Y respecto de los transformados, eso ya también lo habíamos visto. Teníamos, pues básicamente es las mismas cuentas de acá. Entonces la S de la Y, la desviación estándar de los datos Y, son raíz de A cuadrada por la S cuadrada de X. Y esto es módulo de A o valor absoluto de A S cuadrada X, y esto no es más que módulo de A por la desviación estándar de las X's, ¿no? Entonces ahí está cómo se comporta con los transformados. Eso fue lo último que vimos la vez pasada. Entonces, la desviación media le vamos a llamar dm de x, esto es 1 sobre n, la suma del módulo de xi menos x barra, y queremos saber qué pasa con los transformados, ¿no? ¿Qué es la desviación media de los datos y? Esto es 1 sobre n, la suma desde que y es 1 hasta n, del yi menos y barra módulo, ¿no? Esa distancia que tenemos de los datos de veras respecto de la media, ¿no? Entonces esto de aquí es 1 sobre n, la suma de xa, xi menos c más c menos a x barra más c, todo el módulo. Y otra vez esto podemos agrupar la a el módulo por x, y las c se cancelan, menos x barra, la a no depende de las y, entonces esto lo podemos reescribir como módulo de a por 1 sobre n, la suma desde que i vale 1 hasta n del módulo de xi menos x barra, que no es otra cosa que el módulo de a por la dm de las x. Ok, entonces la desviación media se comporta de esa forma respecto a las transformaciones estas con las que estamos jugando. Ok, el rango de un conjunto de datos, ¿cómo lo vamos a definir? Es pues qué tanto se está abarcando del espacio muestral con estos datos que tenemos, ¿no? Este conjunto de datos. Entonces el rango es, nos tomamos el último menos el primero, ¿no? El rango de las X. Y otra vez, ¿qué nos pasa en el caso de los transformados? El rango de las Y pues va a ser A XN más C menos A X1 más C. Las C se van a cancelar y tenemos A
por xn menos a por xc, x1, perdón. Las c se cancelan y ya, no pasa nada. Ok, tenemos también el coeficiente de variación. Esto es C. B de X es la desviación estándar de las X sobre la media, ¿no? ¿Qué tanto está alejado de la media respecto de la media, ¿no? Otra vez, ¿cómo se ven las transformadas? ¿Quién es el coeficiente de variación de las Ys? Esto es la desviación estándar de las Ys sobre la Y media. Y la desviación estándar, pues no es otra cosa que el módulo de A por la desviación estándar de las X. Y esto sobre A por la X barra más una constante, ¿no? Y ya no hay nada más que hacer, ¿no? Este es el coeficiente de variación de los datos transformados. Ok. También tenemos que hablar de momentos. Entonces, vamos a tomar una K entera. Bueno, tomemos una K natural. Una K natural con K mayor o igual que 1. Definimos el késimo momento de los datos, ¿no? De las x's is por m prima de k de las x es 1 sobre n, la suma desde que i vale 1 hasta n de x i a la k. Y definimos el momento central por mk de x, el késimo, perdón, momento central, no se ve lo que escribí aquí. Entonces es el késimo momento central, es mk de x, y lo definimos por 1 sobre n, la suma desde que i vale 1 hasta n de x i menos x barra a la k. Es decir, nuestra varianza y nuestra varianza pues es el momento de orden 2, ¿no? Ok. Bien. Entonces, eso en cuanto a medidas de dispersión. Ahora vamos a hablar de frecuencias. Todas estas son cosas pues numéricas que podemos, características numéricas que podemos usar para describir nuestros datos. Entonces, la frecuencia pues va a ser el número de ocurrencias de alguna clase de las que estamos observando en la muestra, ¿no? Entonces,
es, digamos, el número de ocurrencias o la cantidad de ocurrencias de una clase. Y la frecuencia relativa. No, perdón, la frecuencia acumulada pues es el número total de veces y la clase junto con las otras que ya fueron observadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos unos datos cualesquiera y tres clases, ¿no?, que nos interesan, la C1, la C2, la C3. Y tenemos la frecuencia de C1, pues es la frecuencia de CI va a ser FI, ¿no? Lo que sea que eso sea, pero la frecuencia acumulada va a ser para esta, pues nada más la F1, ¿no? Pero aquí, cuando vemos esta frecuencia, ya observamos la del F1, entonces tenemos esta frecuencia acumulada y aquí finalmente esta otra frecuencia acumulada. Y ahora sí, la frecuencia relativa, pues depende del número de datos. Vamos a tener la relativa y la relativa acumulada, ¿no? Entonces la relativa, pues son las frecuencias FSI sobre la cantidad de datos que tenemos en el conjunto de datos observados, y la frecuencia relativa acumulada pues va a ser la acumulada sobre ¿no?, la suma de las FSI con is jotas menores que alguna i, ¿no?, las fjotas menores o iguales que esa i, y todo esto sobre n, ¿no?, o 1 sobre n por estas cosas. Ok, ¿no? Entonces las frecuencias nos van a importar porque son de esos descriptores numéricos que tenemos para los datos, ¿no? Nos interesan pues los valores que se repiten más frecuentemente y los que se repiten menos frecuentemente, ¿no? Datos que se distribuyen como ciertas distribuciones de probabilidad o cercanos a ellas, pues los podemos describir con sus frecuencias, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar a hablar de agrupamientos de datos. Y aquí pues tenemos que hablar de cuantiles. Y los cuantiles básicamente es dividir nuestros datos en cierta cantidad de rangos, ¿no? Entonces vamos a considerar XY con is menores o iguales que n, un conjunto de datos. O de observaciones, ¿no? Digamos de variables cualitativos ordenadas de menor a mayor, ¿no? Contando repeticiones. ¿No? Lo que vamos a suponer es que acá ya están ordenados, que fueron ordenados de forma ascendente y que se cuentan las repeticiones, ¿no?
Entonces, un cuantil es una separación. De datos, de los datos en dos conjuntos. Los que son menores o iguales y los que son el resto, ¿no? Entonces, digamos, tenemos K, algún real de algún tipo, y vamos a tener que es un K cuantil. Sí, son los dos conjuntos. Las X es is, tales que X es menor o igual que la K. Y las X es is complementarias, ¿no? Las que son estrictamente mayores que la K. Entonces, esta K es un cuantil, ¿no? Es esa cantidad respecto a la cual comparamos los datos y nos divide en al menos dos conjuntos ajenos, ¿no? Por la comparación. Perdón, no son ajenos. Si tenemos algún dato igual a la K, están en los dos cuantiles. Entonces, K es cuántico. Porque aquí vamos a dar otro concepto que es, ahora sí, el K cuantil o P cuantil. Entonces, el K cuantil o P cuantil, donde la K es un número entre 0 y 1, ¿no? Aquí va a haber un montón de conceptos que nos lleven a recordarnos lo de prueba, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a decir que C, no sé, un real es un K cuantil. Sí. Se cumplen que la cardinalidad del conjunto de los dos cuantiles, ¿no? Aquí sí. Menor que de las dos, perdón, de las dos separaciones de los datos, pensando en este número contra respecto de cuántos datos tenemos, si este es mayor, es la primera condición, este es mayor que K y el complemento respecto a todos los datos que tenemos. Las X tales que X y es mayor o igual que C, que es el complemento, no es el complemento, no es el otro conjunto en el que divide el cuantil C. Esto es mayor que 1 menos K, ¿no? Entonces le vamos a llamar un K cuantil o
cuantil de orden K, ¿no? Si el número de datos en esta partición sobre el total es mayor o igual que K, y el número de datos acá es mayor o igual que 1 menos K, ¿no? Ok, entonces hay algunos K cuantiles que son especiales, ¿no? Entonces, casos para recordar, para o notables, si quieren le ponemos notables. Nada más como notación, pues podemos usar la notación de este de Antonio de Luis Rincón, ¿no? Que es así, o podemos usar la de los libros anglosajones, que es así o así, ¿no? De la Q de cuantile o la C de cuantiles. Ok, entonces los casos notables, casos para recordar, por ejemplo, si la K, nosotros estamos usando la K, perdón, K. Si la K es alguno de, o son 0.2, 0.5, 0.75, 0.25, perdón, no, un cuarto, medio, tres cuartos, entonces vamos a llamarles cuartiles. Si la K es 0.1, 0.2 hasta 0.9, entonces vamos a llamarle deciles. Y si son, por ejemplo, 0.01, 0.02 hasta 0.99, son percentiles, ¿no? Como de porcentaje, ¿no? Ok, entonces esos son los agrupamientos por cuantiles. Y ya una vez que tenemos esto, vamos a hablar entonces de el coeficiente de asimetría. O skewness. Entonces, ¿de qué se trata esto, ¿no? Digamos que tenemos nuestros datos XY con media X barra, y ese X desviación estándar, ¿no? Entonces vamos a llamarle coeficiente de asimetría a el número SK, que va a ser 1 sobre S cubo por 1 sobre N, la suma de XY menos X barra al cubo, ¿no? Entonces tenemos aquí el momento de orden 3 y tenemos este número. Entonces, ¿quién es S cúbica? Pues no va a ser otra cosa que no lo habíamos llamado la varianza, ¿no? A la 3 medios, ¿no? Que es
esta cosa de aquí, pero con un cuadradito. Uno sobre n, la suma de x y menos x barra al cuadrado, todo eso a la 3 media. ¿No? Ok. Entonces la SK puede ser positivo, negativo, ¿no? Porque es un coeficiente, o nulo. Entonces, si es no nulo, entonces vamos a decir que los datos son asimétricos y ya va a depender, ¿no? Si SK no se anula y SK positivo, entonces podemos dejarlo nada más como que es positivo. Si SK es positivo, entonces decimos que los datos tienen asimetría positiva, y si SK es menor que 0, vamos a decirle que son de asimetría negativa. ¿Y cómo se ve eso? ¿No? Si tenemos un histograma, ¿no? Y acá está la media, unos datos simétricos pues se van a ver como la clásica campanita, ¿no? Este es el caso simétrico, ¿no? La SK idénticamente cero, igual a cero, perdón. La SK positiva tiene una cola larga. Tengo acá la X barra y tiene una cola larga hacia acá, ¿no? Se desvía hacia este lado. Está más así. Se desvía hacia este lado y la SK negativa se va a desviar al revés, ¿no? Aquí está la media, entonces este va a crecer mucho antes de la media y luego va a decaer. No, perdón. Tiene la cola larga del otro lado, ¿no? Así. Ahí está. Entonces son las dos posibles asimetrías. Vamos a ver que hay distintas distribuciones, y que unas son con asimetrías positivas y negativas, y qué significa eso, pues va a depender de qué es lo que estemos midiendo, ¿no? Pero básicamente es que la mayoría van a estar así porque este es el caso ideal, ¿no? Pero bueno, entonces las frecuencias con colas largas pues van a ser siempre asimétricas, ¿no? Ok. Decíamos, ¿no? Que esto es como, en términos de los momentos, tener el momento de orden 3 respecto al momento de orden 2, pero a la 3 medios, ¿no? Ok. Entonces, todavía nos falta un poquito. Vamos a ver qué pasa con el coeficiente de asimetría en los datos transformados, ¿no? Entonces, ¿quién es SK de AX y de X?
más una constante, ¿no? Esto es ya vimos, es fácil ver qué pasa con los momentos, entonces el momento de orden 2 ya vimos que se comportaba de esta forma. Quizás ahí con un módulo, pero no nos importa demasiado. Y esto es por 1 sobre n, por el momento de orden 3, ¿no? ¿Esto quién es? Es la suma de las axi más c menos ax barra más c al cubo, ¿no? Desde i igual a 1 hasta n. Vamos a poder sacar una a cúbica, ¿no? O sea, esto es 1 sobre bla, 1 sobre n, la suma de a cúbica por xi, las c's se van a cancelar, menos x barra al cubo, así, y esto es 1 sobre a cuadrada a la 3 medios es a cúbica por S3 de X por 1. Aquí la sale una cúbica. Perdón, aquí. Sí, es a cúbica por la suma 1 sobre n, la suma de XI menos X barra al cubo, y esto es a cúbica sobre 1 sobre s cúbica por esta cosa que no es más que a sobre a módulo s, este es como un signo, ¿no? SK de X, ¿no? Y ahora sí, para terminar esta sesión, vamos a hablar de kurtosis, la propiedad de la kurtosis. Entonces, la kurtosis de un conjunto de datos, vamos a llamar K, es 1 sobre S cuarta por 1 sobre n, la suma del y el momento de orden 4, ¿no? 1 sobre s 4 por el momento de orden 4. Ahí está. ¿Quién es s cuarta? Pues no es más que la s cuadrada al cuadrado, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Cuando la kurtosis es grande, entonces lo que tenemos es que los datos
se alejan de la media. Es decir, esto nos va a decir cómo es el tipo de pico que tiene nuestra gráfica de frecuencias, ¿no? Nuestro histograma. Entonces, ya el último resultado, pues es cómo se ve la curtosis de los datos transformados, ¿no? Entonces, ¿quién es K de AX más C? Esto es 1 sobre S cuarta, 1 sobre N, S cuarta de, bueno, a la cuarta S cuarta X, 1 sobre N de XI más una constante menos XI, y aquí va a salir una cuarta. No, son las mismas cuentas que hemos estado haciendo. La cuarta va a salir. Y esto es 1 sobre SX cuarta por 1 sobre N XI menos XI barra a la cuarta. La suma desde que I es 1 hasta N, que no es otra cosa que la curtosis de las X's. Entonces, la curtosis es invariante bajo estas transformaciones que hemos estado proponiendo, ¿no? Y bueno, hay lo que se llama lo que le llaman en inglés excess curtosis, que es una forma así, le llamamos K3, y esto es 1 sobre S4 por 1 sobre N, la suma de XI menos la media a la cuarta. Todo esto menos un 3. ¿Y por qué ese 3? Porque resulta que la curtosis de datos o de una distribución normal, y ya estoy hablando aquí de distribuciones, entonces necesito hacer un repasito de prueba, no pasa de la siguiente sesión, ¿no? Entonces, la curtosis de una distribución normal es 3. Entonces, es qué tanto nos estamos alejando de la normal. Mide, de alguna forma, el tipo de cola. Entonces, cuando K3 de los datos son mayores que 0, se les llama una leptocúrtica. Y la característica de una leptocúrtica es que hay un decaimiento rápido y colas ligeras o cortitas, ¿no? Si la K3 es igual a 0, pues esta es una normal. Y la K3 mayor que 0, perdón, esta es la menor que 0, ajá, en este caso le vamos a llamar platicúrtica,
y lo que tenemos es colas pesadas, ¿no? Decaimiento lento y colas pesadas o largas, ¿no? La leptocúrtica es una cosa así. La K3 positiva. La normal, pues es una campanita así. La K3 también se le llama esta mesocúrtica. Y estos de acá son los de decaimiento lento, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, por hoy le dejamos aquí con lo de la curtosis. Vamos a ver un poco sobre descripciones ya con distribuciones. Quizás haríamos bien mejor en primero dar el repaso de prueba y luego ya retomar cómo usamos, por ejemplo, una distribución empírica para describir nuestros datos, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos en una siguiente sesión. Nos vemos en la siguiente sesión.